Hola familia, bienvenidos a Au Mami, yo soy Cristal y hoy voy a compartir con todos ustedes esta rica receta de leche de almendras. De verdad que está deliciosa, cualquier persona la puede hacer. Son muy poquitos ingredientes, el proceso está súper rápido y te va a encantar. Primero que nada, vas a necesitar una taza y un cuarto de almendras. Yo uso este envase de vidrio, cubro las almendras con agua suficiente, la dejo remojando por unas 8 horas mínimo, 24 horas máximo. Según mi experiencia, te queda más rica si la remojas por lo menos unas 20 horas. Una vez remojada tus almendras, procedes a enjuagarlas muy bien con agua fresca, bastante bien, para que salga todo ese colorcito marrón de estas almendras, y las viertes en tu licuadora. Procede a agregar 4 tazas de agua y si quieres que te quede un poquito más espesa, usa nada más 3. Ahora procede a licuar las almendras con el agua por al menos 2 minutos. Una vez licuadas estas almendras, vas a ver que tienes este líquido maravilloso completamente blanco. Y en un bowl, así es como lo hago yo, o en este envase de Pyrex, coloco primero un colador y luego yo uso este pañito de cocina blanco que compré en Walmart. Me costó menos de $1 la unidad. Y allí vierto la leche de almendras y procedo a exprimirla muy bien con mis manos. Una vez que yo obtenga toda esa leche, voy a descartar la pulpa de las almendras. Allí está lista la leche de almendras. Sin embargo, para hacerla más rica, yo le coloco un cuarto de cucharadita de sal, una cucharada sopera de azúcar de coco, pero puedes usar cualquier tipo de azúcar que te guste o no azúcar en lo absoluto. Y para darle un saborcito más rico, le coloco vainilla, pero como a mí me encanta la canela, no lo puedo evitar, coloco un poquito de canela, pero digamos que por tradición tú quieres usar otra especie que más te guste, la puedes saborizar según tu gusto. Y una vez que yo tengo mi leche de almendras, me dedico a hacerme un cafecito, colocarle esta leche que queda tan espesa que parece una crema y queda, ay, pero muy rico. Y de esta forma disfruto de mi cafecito de las mañanas con mi leche de almendras casera. A mis hijos les fascina, a mi esposo también, me encanta, no puede faltar en mi casa, al igual que la leche de coco. Espero que les haya gustado esta receta, por favor, compartan conmigo cómo les fue. Y si quieren saber cómo hago la leche de coco, déjenmelo saber en sus comentarios. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir este video si les gustó y será hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!